Yo soy Drip del Gorila Soviético. A huevo, a la primerita. Por fin arrancamos con una nueva temporada. Yo sé que él salió desde hace como dos viernes, pero como a mí no me dejó el juego hasta el lunes pasado, es como si apenas hubiera comenzado la season para mí. Sí, yo digo que sí. Tristemente tuve que eliminar y reinstalar Fortnite dos malditas veces antes de que me dejara jugar algo que no fuera salvar al mundo. Que no me malentiendan, salvar al mundo me gusta mucho, pero como sea quería probar la nueva season. Pero bueno, no me distraigan que luego les cuento toda mi semana. Como muchos de ustedes ya sabrán porque sí leyeron el título del video. Así es. En esta ocasión evaluaremos los objetos barra mecánicas de esta temporada por su increíble incorporación o también porque están culeros. Así que siéntense y disfruten de un show más de Drip. Ya vamos a comenzar. Nuka Cola, el refresquito de Fallout. Literalmente no hay mejor opción de heal, ideal para combates rápidos o rusheo a tope, así como el plátano de Zeus. Digo, el plátano que daba los poderes de Zeus. Este ítem puede regenerar salud y también escudos de manera rápida mientras te agarras a chingadazos con media lobby. No, ya valió madre. Solo basta que le des 3 segundos y puede regenerarte a tope para seguir con los vergazos como si nada. Lo único que te puede fallar es que si estás tan güey como yo, puedes cambiar de arma o moverte demasiado rápido, mejor dicho splintar, y querer ir a reventar a media lobby. Pero como ustedes sí son licenciados en este juego, pues no me preocupo. Esta es una de las mejores opciones que nos ha brindado esta season para llenar un espacio en el inventario y poder regenerar salud y escudo que no tengas. Eso sonó mucho comercial, perdón. De repente sí voy a estar leyendo mi guioncito, que de hecho aquí lo tengo al lado, y pues a veces no. Es que he notado últimamente que parezco un poco computarizado y normalmente soy más explosivo. Salpicón de Nitro. Este es uno de los ítems que está entre el amor y el odio por toda la comunidad. Ah, que la verga, güey. Ya están mamando, güey. Viene increíble si está rusheando al cabrón con cero de ping para reventarle todas las paredes. Literalmente, solamente bastan unos segundos para que te eches un sorbito de esto y empieces a correr como pinche enfermo contra todas las paredes que te ponga. Ah, pero si es al revés, qué dolor de gonadas, la verdad. Y eso aumenta cuando traes a todo un squad rompiendo cada escalera y pared que les pongas en la cara. ¿Qué es así? Pero personalmente amo todos los ítems que destruyen estructuras y deshagan escudos en segundos, siempre y cuando el enfermo que esté usando esos ítems sea yo. Y como me han comentado también muchos de ustedes, le da mayor dinamismo a cada partida y permite sentar a duritos de PC que se hagan ratoneras con paredes de metal y no quieran salir de ellas. La ballesta. Estar de pana y que de repente reciban una flecha a lo Hawkeye es una de las jugadas más cerdas que te permite ese objeto. Solamente ocupas apuntarle bien, con darle en una uña le quitas al menos 40 del impacto y como el duende verde le preguntas: ¿puede salir a culear Spider-Man? Antes de que explote en toda la jeta la flecha quitándoles más de 100 de vida. Como ya les mencioné, todas las armas que te puedan ayudar a mandar a un enemigo hasta Oaxaca son automáticamente mis favoritas, siempre y cuando yo las tenga en mi poder. Que por cierto, saludos a toda la banda que es de Oaxaca, cuando decimos este tipo de cosas es con todo respeto y por mame, en verdad y de todo corazón se les estima. ¡Ya, déjense de mamadas! Este ítem, siempre que tengas 2 pesos de habilidad, viene excelente en partidas complicadas para sacar tags o asistir a tu compa el robakills para que coseche otra ese maldito ratón. Y escúchame bien, si esta la mezclas con el medallón de balas infinitas, ¡uy! Que se agarre la lobby entera, que si no ganas, al menos serás el güey más castroso de la partida con esta arma. Eso tiene sentido para mí. Los nitropuños, o los canelos, como le dice un compa. Uno de los ítems más frustrantes cuando son usados en ti, pero qué satisfacción es agarrar a madrazos a esos castrosos que no saben pelear de frente y solo corren y corren hasta que los arrinconas. Siendo este uno de los ítems más controversiales en la tríada junto al salpicón y los coches, esos te permiten rotar, rushear o solo fajarte bien y aventarte a tiro limpio como morre de secundaria hasta que el mamator se rompa la patita. Además, que hay que agregar que es meta para todo buen pro player y aquel alumno de pro player que no sale de plata 2 o de diamanco 3, como diría Nimo. ¿Y esa mamada qué? Que sin duda debes de llevar en tu mochilita. Uno de esos objetos amados por muchos y odiados por otros. Y como no,
En menciones honoríficas tenemos las ubicaciones. Esto técnicamente porque en el sentido estricto de la palabra, esto no es un objeto. No, ¿en serio? Las ubicaciones nuevas, al no ser un objeto, otra vez... Ah, chinga. Me perdí, perdón, les digo que tengo que leer el pinche guión si no me pierdo. A ver, vamos desde arriba. Técnicamente, por el estricto sentido de la palabra, las ubicaciones nuevas, al no ser un objeto, pues quedan solo como una mención honorífica. Pero el hecho de ser uno de los cambios más grandes de la temporada, le dan un aire de frescura al capítulo. Y no fue solo una, ni dos, fueron tres ubicaciones con nombre nuevas, además del cambio de una cuarta parte de todo el mapa que se vio afectada por la tormenta de arena y la llegada del desenfreno. ¡Qué fino! Y aunque puede que no sea del agrado de todos, le da una perspectiva distinta a todo el mapa y va a la perfección con los cambios tan abruptos que hemos tenido del mismo. Siendo que esto le pone un manto medio borroso con lo que será el destino de Lore, al menos de este capítulo, es una de las mejores incorporaciones de esta temporada y por ello queda como una mención honorífica en este top. Y por último tenemos los coches. Tal vez en este momento te estarás diciendo, pero qué mamada acabas de decir, Drip, mejor no hagas videos si no traes ganas, cabrón. Pero no, justo le pregunté a la banda de la comunidad sobre cuál era su ítem favorito incorporado en esta temporada y sorprendentemente la gran mayoría comentaron que los carritos. Y aunque he de aceptar que tenía una opinión controversial derivada a escuchar al otro lado de la comunidad con la que juego casi a diario, debo de aceptar que son una de las mejores incorporaciones para esta season. Bien puto. Y no, no solo lo digo para quedar bien, sino que en temas técnicos sí son de las mejores incorporaciones, le dan frescura, permiten atropellar a aquel cabrón que solamente sabe construir, además que como ya lo mencioné 10 veces, es mucho más divertido si tú eres el que va manejando. Y aunque ya se hayan sido nerfeados, siguen siendo una opción emocionante, atrevida y disculpen la palabra, pero también asombrosa del capítulo. Claro que si hay 20 carros en lobby persiguiéndose unos a otros o buscando eliminar al único cabrón que va a pata y ese cabrón eres tú, pues sí se le quita un poco lo divertido. Pero aún así, está de pana poder eliminar a medio mundo sin tener que bajarte de tu cochecito. Además que si juegas en equipo o al menos tienes cierta habilidad, puedes eliminar a todos también con tus torretas. Y como tío Epic es demasiado bondadoso, o bueno, no sé qué palabra usarían ustedes, pero escucha a su comunidad, ya incorporaron también a las buggies y redujeron la vida de los vehículos para que no todos estuvieran quejándose. Sí, aún siguen siendo molestos en ciertos momentos, pero ya es más fácil combatirlos y ya no requieres estar berreando y jugando solo creativo porque ya no puedes rankear a gusto. Bueno, sí, si es que eres muy malo y más malo que el hambre, tal vez sí, ocupes eso. Pero como dijo el buen César, siempre está la opción de estarte escondiendo en toda la partida y solo matar al último. Bueno, eso no dijo él, pero él hace videos de eso, entonces pues yo digo que eso quiso decir. Y pues bueno, bandita, hasta aquí el video del día de hoy. Muchísimas gracias por ver, espero este video les haya gustado. La verdad es que hace tiempo que quería regresar a hacer videos más espontáneos, pero como les dije, la práctica se va perdiendo, pero afortunadamente tenemos una comunidad que nos dice que nos quiere, que nos adora y pregunta siempre por otro cabrón que no sea yo, que a qué horas van a hacer videos, pero pues entiende, antes éramos tres, ahorita pues estamos intentando sacar pues la chamba, pero aún así se agradece su apoyo, muchísimas gracias por ver el video. Si hoy no mandé un saludo al panita sin nombre, no te preocupes hermano, tienes un saludo especial en otro video que ya está programado en el canal, solamente que quería sacar este antes. Muchísimas gracias por utilizar el código iDrip en la tienda de Fortnite, en verdad eso nos apoya mucho. Si quieren apoyar también pueden dejar su like, compartir con sus amigos y pues dejar su comentario, que el algoritmo lo va a agradecer. Yo no, porque soy mamón. Amigos, también les dejo mis redes sociales por si quieren seguirme en Instagram principalmente. Muchísimas gracias por ver, yo soy Drip del Gorila Soviético y nos vemos en un próximo video. Bye bye. Y ya, aquí nada más agregamos el... Y recuerden, suscríbanse a... El Gorila Soviético.